De camino a Sevilla, 6 horas. ¿Por qué? En tren, íbamos en avión, pero... Pero la persona que siempre se levantaba a las 5 de la mañana, Jorobar. No se levantó temprano, nos levantamos tarde. En lo que desayunamos, llegamos al aeropuerto y la chica nos dice, solamente le quedan 12 minutos para montarse en el avión, así que no vas a matar el tiempo. Y su puerta de embarque ha cerrado. Puerta de embarque está cerrado. Y le pregunto a la persona, ¿por dónde salimos de aquí? ¿Por la puerta? Porque no había manera. Hay que salir por la puerta. Y así. Y Brian le dijo ayer a una persona, buenos días. Y le dice, ¿qué tienen de buenos? Así que, vamos contentos con ella. Ya. Así que... Vamos de camino ahora en el tren. Ah, y otra cosa más. Tenemos unas guitarras que supuestamente en el avión no se podían poner. ¿Y contaban? Y había que comprarlo como pasajero. 130 dólares por cada una, son 4, ¿verdad? Sí. Más teníamos que pagar 105 dólares por haber llegado tarde, gracias a Nelson. Estos que nos acompañan, el Papote Román, Brian, Nel, Yadiel y el Dormilón está en su sillón. Ah, y estamos aquí escondidos porque un zorro se ha montado en el tren. Llegó un pasajero. ¡Mi madre santa! Si no han probado el infierno, saben que eso es lo que va a oler. Digo, no lo van a saber porque lo vimos nosotros, chaval. Pero no se les aconsejo, confiésense y vayan al cielo, no vayan al infierno. Llegan sin calor, pero apesta a diablo. Si el tren corriera con energía de peste, hubiéramos llegado a China. A demonio, muchachos, no, o sea, tuvimos que salir de la cabina. Con mascarilla y huele con mascarilla. Y huele a diantre. Seguimos disfrutando de camino para Sevilla. Por fin, llegamos a Sevilla. Al Petit Palace Santa Cruz en Sevilla. Por fin. Y son las 9:45 de la noche. Pero estamos en el centro de Sevilla, donde se puede ver todas las cosas bien chéveres que se puede disfrutar y visitar. Así que estén pendientes.